vamos, Jaime. Me están haciendo un reportaje para recordar lo que pasó con mi hermano Miguel Mari. Y ahora están grabando, grabando la vida nuestra, la que es ahora, y la que podía haber sido también la suya, si llegara a estar vivo. Ya sabes lo que le pasó, que le mató la Guardia Civil a Miguel Mari. Sí. Porque con él, conmigo y con mucha gente, con algunos de los que tienes ahí delante también, torturaron y les hicieron, pues eso, casi podría ser que con lo que hicieron a nosotros le matarían a Miguel Mari, o con poco más. Y queremos denunciar, y hay mucha gente que esto ya hace muchos años, que no lo sabe, entonces, que no se acuerda muy bien, y se quiere recordar también un poquito lo que pasó, para que sepa todo el mundo lo que pasó pues aquellos días con Miguel Mari, con mucha gente. Y sigue pasando, en el Sáhara, en muchísimos sitios, pasando estas cosas, que la policía abusa de gente que a lo mejor no tiene nada que ver, y si tiene algo que ver, pues se pasa con ellos y los llega a matar sin ninguna razón. Pues entiendo que este es un reportaje para recordar de lo que pasó a Miguel Mari. Sí, y a muchos otros, y para denunciar un poco lo que está pasando en todo el mundo, no solo en Euskal Herria, sino en todo el mundo. Que no vuelva a pasar esas cosas. ¿Entiendes ahora? Sí. Bueno, vamos. Pues no. Siempre que compro una maquinaria nueva me acuerdo de él. Y ahora también cuando voy con unos amigos de a traer las hojas, les ayudo, no soy parralde, pues vienen aquí al monte. Cuando paso por el mismo sitio siempre me acuerdo de él. Siempre llegaba al amanecer al mismo sitio, para ayudarme a ordeñar y para luego subir. Y ahora, después de un montón de años más tarde, cuando paso por el mismo sitio, con las ovejas me acuerdo de ese momento. Y miro para atrás, a ver si, pero bueno.